tal? ¿Cómo estás? ¿Has visto dónde, ¿no? dónde te traigo? La guapísima. Muy guapa, además. Bueno, ¿qué te pasa? Despliegue técnico, estoy impresionada, ¿eh? Qué bárbaro. Bueno, sí, y lo bueno es que no nos llueve, que eso es, y que no nos llueva, sí, porque sí, si no... No, por favor. Sí. Bueno, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues mira, corriendo como pollo sin cabeza, la verdad, porque antes tú publicabas un libro, hacías un poquito de promoción y ya pensabas el próximo y se acaba la cosa, pero ahora... entre los clubs de lectura, las conferencias, las entrevistas, no sé cuánto, ya te digo, solo para que una idea de lo que ha sido la semana pasada. El jueves estaba en Murcia, el viernes estaba en Alicante, el sábado en Cádiz y el domingo en Sevilla. ¿Y cómo puede ser que hagas todo, todo eso y estés así de bien? Pues a lo mejor es por eso, no sé. Porque corro mucho. Bueno, y además me has dicho que tú por las mañanas escribes. Sí, bueno, ahora, mientras hago la promoción, no, porque no, las dos cosas no puede ser, pero sí tengo que escribir artículos, y entonces, bueno, pues en los aviones, en las salas de espera de los aeropuertos, donde caiga. ¿Y te concentras en escribir en un avión, por ejemplo? No tanto, pero en las salas de los aviones sí. ¿Sí? Eso sí. Bueno, entonces has estrenado hace poco La maestra de títeres. La maestra de títeres, que es una... Bueno, estoy muy contenta. Cuéntame un poco, sí, cuéntame... Pues mira, salió en noviembre, hicieron 30.000 ejemplares de primera tirada, que es mucho y en los tiempos que corren, y después se ha reeditado otras dos veces más. Entonces es una novela que al principio cuando la gente lo habla dice, a Karen se le ha ido la cabeza absoluto, que es esta frivolidad que está escribiendo, porque una de mis protagonistas es una señora de las revistas del corazón. Y entonces todo el mundo está especulando, ¿será fulana, será mengana? Y yo digo, sí, es fulana y es mengana y es perengana y es sultana, porque lo que hago es tomar de la realidad los elementos que me interesan, ¿no? Entonces de un personaje tomo sus muchos maridos, de otro tomo su aspecto físico, de otro tomo sus hijos, hago como una especie de mix y sale este personaje en concreto, que es una de las novelas, o sea, no es la protagonista, hay varias. O sea, que tú coges de todo un poco, ¿no? Claro. No es que eso, no sé, no eres tú, por ejemplo, no es... No ah, está soy con... yo también, claro. ¿También? Sí, también. Claro, sí, claro, sí, claro, es inevitable. ¿Y eso cuánto, por ejemplo, cuánto te ha llevado escribir La maestra de títeres? ¿Cuánto te suele llevar, vamos, escribir? Bueno, normalmente un año. Siempre, tenía como así la cábala de empezar siempre un día de junio, el 4 de junio. Y porque yo no soy nada supersticiosa, que he nacido un viernes 13, o sea que estoy curada de malfario, pero solamente tengo una superstición que tiene que ver con los libros. Y entonces me había ido muy bien empezando el 4 de junio, y esta novela también la empecé el 4 de junio y la terminé en julio del año siguiente, más o menos. Bueno, pues va a ser un éxito, seguro, porque todo lo que escribes tú... suele tener éxito. No hay madera por aquí, no hay madera. Mira, no, iba a decir aquí, pero no hay madera. ¿Dónde tenemos madera? No. ¿Ves? Tú dices que no soy supersticiosa. Ya me han pillado, ya me han pillado. Bueno, Carmen, lo primero, agradecerte el que estés hoy aquí con todo el equipo, que ya has visto que es estupendo. Impresionante. Agradecerte que estés sentado, vamos, que hayas aceptado la invitación, te lo agradezco muchísimo. Y yo lo que, por lo que empiezo, o sea, esta es una entrevista más bien... personal, a mí me gustaría conocerte como persona. Todos sabemos que eres escritora, sabemos todos los premios que te han dado, todo lo que has conseguido en tu vida, en tu trayectoria profesional, pero yo creo que pocos sabemos cómo es Carmen Posadas. O sea, tú eres madre, eres hija, soy hermana... abuela. ¿Eres abuela? 5 veces. No me lo creo. Ah, me encanta, luego te daré un beso. Ahora. Bueno, entonces, ¿tú dónde naces? Yo soy uruguaya y nací en Montevideo y después nos vinimos aquí a Europa, llegué a España a los 12 años. ¿Y hermanos? ¿Cuántos hermanos? Y tengo dos hermanas y después tengo un hermano. O sea, que estudiaste todo allí y no, luego... No, por todos lados, estudiaba en Uruguay, aquí en España, en Francia, en Inglaterra y de nuevo en España. ¿En tantos? Bueno, cuando nosotros llegamos aquí, fuimos al Instituto Británico, que era un colegio muy abierto para la época, estoy hablando del año 65, y no había
eran los únicos colegios mixtos, eran el británico y el colegio estudio. Pero solamente llegaba hasta los 14 años, luego te tenían que cambiar. Y después me mandaron a otro colegio que no me encajó para nada, yo no me encontraba ahí, sacaba unas notas horribles que un día las voy a enmarcar junto a mi planeta y los varios premios que me han dado, las notas catastróficas que tenía, porque era lengua 1,4, literatura... ¿Lengua? ¿Literatura sí, también? Un horror. Literatura 0,2, por ejemplo. Bueno, porque cuando los niños no están contentos en un colegio, ¿sabes? Sacan sí, sí. notas horribles y les va muy mal. Entonces yo le supliqué a mis padres que me mandara a internar a Inglaterra. Pues yo leía muchas novelas de Enid Blyton, y que de una sobre todo que se llama Las mellizas en Santa Mallory, que eran todas las aventuras de las niñas en colegios internos. Y me mandaron a Inglaterra y ahí ya empecé a sacar buenas notas y mi vida cambió. Tu pasión por la lectura viene desde que eras pequeña, vamos. Ah, sí. Porque mi padre, que era un gran lector, ese tipo de persona que aprende ruso para leer a Tolstoy, griego clásico para leer a Homero, él también era de una educación muy victoriana, ¿sabes? Entonces... le costaba mucho, no es de esos padres que se revuelcan por el suelo con los niños y que le dan muchos besos, papá no era así, pero su manera de comunicarse con nosotros era a través de la literatura. Entonces nos sentábamos todos alrededor y él nos leía, y en una época leíamos la Ilíada y en otra época leíamos Moby Dick y después los cuentos de Sherlock Holmes. Y entonces la literatura siempre ha estado muy presente en mi vida. Y ahora que hablas de tus padres, ¿cómo se conocieron tus padres? Mis padres... Bueno, esto es una triste historia. Ellos venían de dos familias que se detestaban, eran como Montescos y Capuletos. Y entonces eran tan distintos que casi como que tenías que elegir bando, ¿no? O sea, es el bando de papá o el bando de mamá. Y el bando de papá era completamente anglófilo. Y el bando de mamá era completamente francófilo. Y entonces, al final, por ejemplo, había que decidir a qué colegio nos mandaban, ¿no? Y ya mi madre sabía que esta batalla la iba a perder y que yo iba a acabar en el colegio inglés. Y entonces lo que hizo fue, desde que nacimos nosotros, nos hablaba en francés. Entonces yo ahora, por ejemplo, que tengo que ir a dar conferencias a Francia y todo lo demás, llego y la gente piensa que hablo divinamente porque tengo un acento elegantísimo, pero mi vocabulario es de una niña de 6 años. Sí. Viajas mucho, ¿no? Entonces, viajar mucho. ¿Fuera de España? Sí, por todos lados. ¿Sigues yendo a Uruguay, por ejemplo? Sí, voy todos los años. Mi hija además se ha casado con un uruguayo que es contraprimo mío y entonces hemos vuelto a los orígenes y además ahora con internet casi estamos en contacto permanentemente. Fíjate que hace poco se casó una sobrina mía en Jerez. Y a mí las fotos de mi sobrina, que estaba 3 meses más allá, me llegaban a través de Uruguay. Digo, esta es la modernidad, porque se la mandaba a mi prima en Uruguay y ella me la mandaba a Jerez. Fuiste después del cole. ¿Qué estudiaste? ¿Qué carrera Yo estudiaste? Yo fui a la universidad un mes. Sí, un mes. Lo cual es un contrasentido, porque ahora, por ejemplo, soy doctor honoris causa en algunos lugares y digo, bueno, para las cosas que estoy más orgullosa en mi vida, porque estuve exactamente 30 días. Pero... ¿Estuviste un mes, en serio? Sí, porque enseguida me casé. Es que coincidió con que a mis padres los mandaron a Rusia. Y entonces yo me había apuntado en la universidad en Inglaterra, pero decidí que como ellos iban a vivir a Rusia, yo me tenía que quedar aquí en España, no sabía dónde me iba a quedar ni nada por el estilo, bueno, pues ya, me caso. Y me casé, yo me casé en Moscú. No me lo puedo creer, Pero ¿y por qué en Moscú? ¿Por qué en Moscú? Porque mi padre estaba de embajador ahí. Entonces mi madre decidió que era mucho más divertido casarse en Moscú que casarse en Madrid. Y además montó una tremenda, porque mi madre era ese tipo de persona que consigue venderle helados a los pingüinos. Y entonces ella, cuando llegó a Rusia, visitó las iglesias católicas, le parecieron todas feísimas, y decidió que me tenía que casar en una iglesia ortodoxa. Y le dijeron, como buen criterio, que yo no me podía casar en una iglesia ortodoxa porque yo no soy ortodoxa. Mi madre no se le ponía nada por delante y se fue a hablar con el patriarca de la iglesia ortodoxa que se llamaba Pimen. Y entonces yo no sé qué hizo, la debe haber hipnotizado porque lo convenció de que le convenía muchísimo
porque date cuenta que estamos hablando del año 72 y entonces todavía es la época soviética dura y la iglesia estaba muy, muy mal vista, o sea, hacían todo lo posible para que la gente no fuera a la iglesia, además los rusos son muy religiosos, ¿no? Pero entonces la convenció que le iba a dar muchísima visibilidad a la iglesia ortodoxa el celebrar la primera boda ecuménica que se había celebrado en el mundo, que iba a ser la mía, como en efecto así fue. Y entonces le dijo, no se preocupe, yo le aseguro que esta boda va a salir en los periódicos del mundo entero. Ya te digo, lo debe haber hipnotizado porque dijo que sí. Y yo tengo, aquí donde me ves, vestida de novia, fotografiada en todos los periódicos del mundo, en el South China Morning Post. Pero eso porque quería tu madre. O sea, ¿tú qué le dijiste a tu madre? Mamá, ¿cómo voy a salir yo en todos los periódicos, en todas las revistas? ¿Mi boda sí, pero cómo va como a salir? Fue la primera boda ecuménica que se celebraba en el mundo, sí. Pues ya te digo, me fotografiaron por todas partes. Qué bueno. Sí. ¿Y qué anécdotas tienes cuando era pequeña? ¿Qué recuerdos cuando eras pequeña? Cuando estaba en Uruguay, por ejemplo, en tu etapa, sí. Cuando vivías allí en Uruguay. Cuando nosotros vivíamos en una casa enorme, que los dos pisos de abajo vivíamos nosotros y en el tercero vivían los fantasmas, literalmente, porque era una propiedad muy grande, además todo el jardín, por ejemplo, era como un jardín botánico, tenía árboles del mundo entero, pero para ese momento la familia ya estaba bastante arruinada. Y vivíamos un poco de las viejas glorias, ¿no? Entonces, yo creo que una de las razones por la que soy escritora es porque en el piso de arriba, como te digo, vivían los fantasmas. No solamente hacían mucho ruido y arrastraban cadenas, literalmente, sí. Aunque no me lo creas, es así, sino que también estaba toda la ropa de una tatarabuela mía que se había fugado con un señor a París. Y entonces de esa señora, por supuesto, no se hablaba en la familia, nadie mencionaba su nombre, pero ahí estaba toda la ropa colgada en el armario. Y por supuesto, alguien me chivó esta historia y yo lo que hacía era subía y me ponía los sombreros de mi tatarabuela y me imaginaba cómo si hubiera sido no subir en miedo. París. Carmen, ¿no te daba miedo subir sabiendo toda esa historia, subir arriba? No. ¿No? O sea, no eras miedosa. No era miedosa, no. Ya. Me has dicho, la universidad, un mes. Uh-huh. Después de eso, te casas. ¿Y qué pasa con tu vida? ¿Dónde vas? Y después, con 19 años, y entonces vine a vivir a Madrid. Y durante una época me dediqué a ser madre perfecta y esposa ideal. Y luego, ¿Cuántos años estuviste así? Bueno, es que hasta que nacieron mis hijas. Entonces ya cuando las dos estaban en una en el colegio y otra en la guardería, empecé a pensar si quería hacer tartas de manzana el resto de mi vida o me gustaría hacer algo más interesante. Y no te veías siendo ama de casa, ¿no? O sea, por eso, no, me parece muy bien, pero en fin, que yo prefería otra cosa. Y entonces decidí que me gustaría hacer algo más, pero como había estado en la universidad solamente un mes, mis posibilidades laborales eran reducidas. Es verdad que hablo muy bien idiomas, pero en aquella época lo más que podías alcanzar es convertirte en secretaria internacional o algo así. Tampoco era mi sueño. Así que me puse a ver los anuncios de los periódicos, a ver qué me cuadraba. Y vi un anuncio que ponía, soy profesor de literatura creativa, y doy clases a quien quiera convertirse en escritor. Sí. Bueno, entonces empecé a dar clases de escritura creativa y... O sea, todo esto fue por los periódicos, ¿no? Que tú, por un anuncio, sí. Un anuncio que pusiste en el periódico. No, yo leía los anuncios. Ah, tú leías. Ah, vale. Sí. Y entonces... Y entonces, bueno, empecé a dar clase con este profesor y me fue muy bien porque enseguida me dieron un premio nacional de literatura infantil al primer libro que publiqué. Sí, al segundo, mejor dicho. Uh-huh. Y después una cosa fue llevando a otra y aquí estoy. ¿Y eso con qué edad? O sea, ¿con qué edad publicaste, por ejemplo? Con 24, 25, por ahí. Y luego ya, a raíz de ahí, ya dijiste, esto es lo que me interesa y esto es lo que... Bueno, con algunas interrupciones, porque no sé, por ejemplo, cuando me separé de mi primer marido, me fui a vivir a Londres, que papá estaba en ese momento viviendo en Londres,
Y como me había casado tan joven, y bueno, me llevé a las niñas, ¿no? O sea, que las sí. niñas se fueron conmigo. O sea, te divorciaste de tu primer marido. Marido, sí. Eso no lo sabía. Sí. Y novio estuviste después de, a raíz de la separación de tu primer marido, tuviste... Sí, sí, sí. Pero lo que quería era salir y entrar, o sea, no volver a emparejarme, porque ya te digo que ya estuve 11 años casada y me separé con... Me dio la crisis de los 30. Yo nunca he tenido ni la crisis de los 60, ni la crisis de los 50, ni la crisis de los 40, pero la crisis de los 30 fue brutal. Y fue ahí cuando me separé. Pero porque ya estarías también, ¿no? Como no podías hacer nada, o sea, estabas en casa, puede ser también que eso influyera. Claro. A la hora de decir, yo necesito claro, porque trabajar, a pesar de hacer algo. Sí, porque a pesar de que había publicado estos dos libros y había tenido ese premio y todo lo demás, pero no podía vivir de la literatura en ese momento, ¿no? Entonces parecía casi como un hobby. Yo no quería que fuera un hobby, quería que fuera una profesión. Y tu ex premios nunca te dijo, oye, ¿por qué no sigues? ¿Por qué no sigues intentando...? ¿No te dijo, no te apoyaba? Es que date cuenta que yo no le dije a nadie que escribía hasta que un día aparecí con mi libro publicado. Porque como papá le encantaba la literatura, entonces que él decía además que después de lo que habían escrito Shakespeare y Cervantes no tenía nada que añadir y que jamás en la vida se le ocurriría escribir un libro. Que la nena quisiera ser escritora parecía casi como una profanación, ¿no? Entonces yo no le dije nada y un día aparecí con el primer libro publicado. Claro, se quedaron. Sí, se quedaron todos, pero bueno, ¿y dónde? ¿En qué momento? ¿Qué pasó? ¿Y qué fue? Porque tus padres, ¿qué querían? ¿Qué estudiaras tú? ¿Ellos qué es lo que...? No, más... mis padres siempre han sido muy liberales. Nunca me han teledirigido para que haga nada y tampoco me prohibieron que me casara a los 19 años, que a lo mejor otros padres hubieran dicho sí, hubieran... oye, primero estudia y cásate y todo, digo, estudia, trabaja y luego te casas, ¿no? No, nunca, ni para bien ni para mal se metieron jamás en mi vida. Bueno, entonces publicas esos dos primeros libros, que además ganas premio, y a raíz de ahí... Y ya comienza una vida de escribir... De... No, luego me voy a Londres, me dedico a la Dolce Vita... Es cierto, es verdad. Unos añitos y luego... ¿Unos añitos? ¿Cuántos son unos añitos? Como 3 o 4, sí, bastante. Y ya te hartaste. Y entonces... Ya dijiste, no puedo... Bueno, entonces conocí a mi segundo marido y bueno, pues ya él... digo, bueno, pues sí, me gustaría tener una vida más organizada. Y bueno, nos casamos y ahí volví a escribir. Él sí me apoyaba mucho. Ganaste, me parece, en un premio Planeta, puede ser, en 1998. Exacto. Sí. ¿Cómo fue ese momento de decir, esto ya para mí es, bueno, sí, creo, ¿no? Lo último? Sí, fue muy importante porque yo hasta ese momento... Estaba traducida a 3, 4 idiomas, más o menos, pero después del premio vinieron traducciones en chino, japonés, en coreano. Ahora estoy traducida a 25 idiomas. El total de todo, porque yo leí que fue una barbaridad, de copias que vendiste, ¿cuántos? O sea, bueno, no, yo soy fatal para las cifras, pero solamente con el premio Planeta, 1 millón, yo diría. 1 millón, eso es. Sí. Sí. Yo te iba a decir, bueno, 2 millones, pero vamos, sí. Una barbaridad, Carmen. O sea, es que eso... Sí, pero date cuenta que es un libro que salió hace 20 años y se sigue reeditando y que se ha traducido a muchísimos idiomas. Ya. Que eso fue para ti, claro. El decir, esto claro. Ya es... Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que una cosa es llegar y otra es mantenerte. Entonces, llegar es relativamente fácil. Lo que es muy complicado es mantenerte a lo largo de los años. ¿Y tardaste cuánto en ese libro? Yo creo que un poco más, porque en aquella época era más lenta. Yo a lo mejor 2 años. 2 años, ¿no? ¿Y eso fue por qué? O sea, ¿cómo fue el escribir ese libro? ¿Cómo, qué fue lo que te llamó? ¿Qué fue el decir, voy a ponerme a escribir este libro? El libro empieza con una escena en que hay un cocinero que se queda encerrado en una cámara frigorífica. Entonces la gente me pregunta, bueno, ¿cómo se te ocurrió esta idea? Y digo, porque me pasó a mí. El cocinero muere en la cámara frigorífica, pero yo no, obviamente, porque estoy aquí. Y la historia es que estábamos en el campo, en casa de unos amigos que eran muy cazadores
en Córdoba, era verano, hacía 40 grados a la sombra, entonces en ese momento mis hijas eran muy pequeñas y yo tenía que entrar en esa cámara en que ellos guardaban todos los bichos muertos a buscar un pollo que estaba por ahí al fondo, ¿no? Entonces yo entro a buscar el pollo, dejo la puerta abierta, voy caminando y de repente veo que se empieza a oscurecer. Obviamente alguien estaba cerrando la puerta a mi espalda, ¿no? Entonces todo lo que me dio tiempo a pensar en esos momentos, pensé, hace 40 grados a la sombra, yo me voy a morir aquí como un sorbete, nadie me va a encontrar porque yo voy a gritar y no se va a oír nada. La vida, digo, la muerte, además de ser terrible, es estúpida y absurda. Y bueno, todas esas cosas que pensaba antes de pegar un grito y decir, sáquenme de aquí, fue el comienzo de esta novela. Pero entonces sí. Te pasó en serio, o sea, lo del congelador, sí. Que estuviste, como ya no, por bueno, curiosidad, pegué un grito y entonces la persona que estaba cerrando la puerta me oyó, obviamente, sí, sí, sí. Pero alguien la estaba cerrando, ¿eh? Ya. Madre mía, Carmen. Bueno, es que yo ves, hay cosas que desconocemos totalmente de ti y es lo que a mí me gusta, sacar ese lado más personal que no se conoce. Oye, Carmen, ¿y en tu vida hay algo de lo que te arrepientas? ¿O hay algo de lo que digas, pues esto no lo tenía que haber hecho, o esto sí lo tenía que haber hecho? Pues mira, yo antes siempre decía que no me arrepentía de nada, pero luego me di cuenta que es una gran soberbia. Así que hay cosas que ahora las habría hecho de otro modo. ¿Y en tu vida profesional hubieras cambiado algo? Bueno, ¿o hubieras añadido algo? No, me encantaría ser menos haragana, yo soy muy vaga. A lo mejor por eso he hecho muchas cosas, porque como soy, o sea, lo único que me gustaría a mí es estar tumbada aquí leyendo un libro. O sea, esa es mi idea de la felicidad. ¿Tienes ahora algo en mente? Bueno, tengo como dos o tres ideitas y las estoy regando para ver cuál germina, pero de momento no sé. ¿No se puede saber nada? ¿Algo? No, pero además aunque lo supiera, otra vez, otra superstición más, yo que digo que no soy supersticiosa, nunca hablar de un libro que todavía no existe. Entonces, igual que nunca le dije a nadie que estaba escribiendo hasta que aparecí con el libro publicado, nunca hablo de los libros hasta que ya están en la imprenta prácticamente. ¿Y un día, por ejemplo, un día en tu vida, te levantas, a qué hora? Yo soy bastante tempranera, me despierto, no sé, como a las 7, una cosa así. Hago una tablita de gimnasia, que es mi única contribución a la vida sana. Nada, 20 minutos, ¿eh? Pero eso sí, lo hago religiosamente, caiga quien caiga y muera quien muera, yo hago esa tablita de gimnasia y después me pongo a escribir y escribo hasta la hora de comer. Entonces, ahora cuando tengo promoción, no, porque es un poco distinto, ¿no? Pero si no, siempre estoy en casa a esa hora y trabajo hasta la hora de comer y luego se supone que por la tarde leo. Pero ahora con tanto nieto y tanto libro... O sea, las mañanas... Escribes y por las tardes lees. Sí, pero ya te digo que ahora con los nietos se me ha complicado. Y aparte que me gusta mucho bailar el tango, entonces también doy clase. ¿Bailas? ¿Y cómo te da tiempo hacer todo eso que haces? Gimnasia, escribir, bueno, leer, bailar, ser abuela. Bueno, tampoco me parece tanto, pero en fin, de todas maneras, yo soy muy disciplinada. O sea, tengo horarios muy fijos para todo. Ya. ¿Cómo ves el mundo actual de la literatura? En el ámbito de la literatura, ¿cómo ves? ¿Cómo ahora, por ejemplo, que está el internet, los libros se siguen comprando, pero también se leen mucho, ¿no? Por internet. Eso, sí. ¿Qué te parece a ti? Bueno, mientras se pague me parece bien, pero no sé por qué la gente piensa que el trabajo de los escritores es gratis y el resto de la gente no. O sea, no se te ocurría el supermercado y robar un kilo de tomates, ¿verdad? Pero sin embargo, a todo el mundo le parece muy normal descargarse el libro gratuitamente. ¿Tú cuando lees, ¿no? lees papel? Yo o leo, lo lees... Sí, yo no puedo leer en tablet, no me entero de nada. Yo siempre acabo con una pregunta que me la contestes de corazón y es, ¿cómo te gustaría a ti ser recordada? Lo que sí te puedo decir es mi epitafio. A ver. Porque lo tengo muy pensado. suena mejor en inglés. El primero te digo en español. Venga, y luego te digo en inglés. O primero te digo primero en inglés. Primero en inglés, mejor, sí. En inglés sería she tried hard. Y en español sería lo intentó. Intentó hacer las cosas bien. Ese sería mi Con eso nos quedamos. Un beso. Muchas gracias.